Y hasta que se me hizo, hasta que se me hizo después de no sé cuántos años poder estar acompañado de don Jorge Figueroa. No, al contrario, Memo, de veras, para mí es un placer, es un honor estar esta mañana con todos ustedes y realmente fue un tiempo de espera en el que coincidimos y así es la vida, ¿eh? A veces a mí en este sentido, pues bueno, no era tan fácil soltarme de muchas cosas, pero bueno, uno es libre y uno empieza a trabajar y a caminar sobre la vida y para mí siempre fue un deseo, un anhelo estar contigo. Yo creo que el más insistente siempre fui yo. No, era yo. No, yo empezaba no. De que queríamos hacer un programa desde allá, desde tus oficinas, desde tu salón, y luego que sí, que no, y la madre, y ya por fin se pudo hacer. Estamos preparando este set, la verdad. No, está excelente, estoy maravillado. Yo te quiero felicitar de una manera muy personal, a un lado de la amistad que tenemos. De veras, está hecho con toda la mano. Te felicito por todo tu esfuerzo, por todo tu ahínco y por todas las ganas que se te ven todos los días. Sí. Siempre con ese entusiasmo. Y bien lo dice la frase de atrás, concreto. Claro, claro. Eso es algo que a ti te caracteriza. Oiga, Jorge Figueroa sí es mi amigo. Yo tengo muy pocos amigos. Si alguien anda por ahí diciendo, soy amigo de M1, no es cierto. Yo no tengo amigos. Tengo tres amigos. Jorge Figueroa es uno. Gracias. Porque un amigo es el que conoce a tu familia. Jorge conoce muy bien a mi familia. Y nos, desde años hasta. De muchos años. Sí, sí. Conozco a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Y para mí ha sido de veras un honor. De veras. Y cosa rara, mira, tus padres estaban casando y yo estaba naciendo. ¿Ve? ¿Qué cosa es la vida? ¿Cómo nos va uniendo el destino? Y después de muchos años estamos aquí. Muy bien. Hoy ya estamos aquí en la tertulia. ¿Verdad? Y yo quiero que nos ayudes. Claro. Ver, detrás de Jorge Figueroa, de esta marca Jorge Figueroa, de tantos años, de ¿cuántos años? 20, casi 29 años trabajando a público y trabajando para empresas, para editoriales, para tantas empresas que la gente ni se imagina, porque uno lo ve en pantalla y no sabe lo que hay detrás, ¿sí? En la formación de todo lo que es el personal, direcciones públicas, todo lo que es la expresión corporal, y bueno, yo creo que vamos a hablar un poco de ese tema el día de hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ayer que platicábamos de qué íbamos a tocar el día de hoy, porque hay bastantes temas que tocar contigo, la verdad. Gracias. Hablamos del tema de la coherencia, ¿no? De ser coherente con lo que somos, con lo que expresamos. Claro, sí. Claro. ¿Qué tan importante es eso? ¿Estamos hablando en tiempos de campaña o lo estamos hablando de una manera general, mi querido Memo? Porque se presta para todo. Vamos al tema de campaña. Claro. Porque hay que analizar si los candidatos son coherentes con su imagen, ¿no? Definitivamente. Bueno, hay que recordar una cosa. Los candidatos a nadie los ponen. Ellos dijeron, yo me pongo, yo aquí estoy, yo me presto al servicio. Y detrás de cada candidato tiene que haber una formación. Y no solamente una formación de cáeme bien, de estar haciendo cosas. Porque, bueno, el encanto lo trae cualquiera. Todos tenemos el propio encanto de personalidad que tenemos. Pero desarrollarlo, esa expresión corporal para llegar a la gente, para conectar, para hacer ese match, es bien importante y sí tiene que haber una coherencia en lo que somos, en cómo vestimos. Y sí, hoy yo sé que el mundo es muy permisible, que la moda, que uno cuadra una chaqueta de cuero y estar aquí y el señor está con traje, pero bueno, yo me dedico a una área y el señor se dedica a otra área, pero nuestros candidatos tienen que estar de una manera en que sean empáticos y amigables con la gente. Así sea un caballero, sea una dama, tiene que hacerlo de una manera, no exagerando, pero sí al justo medio de decir, somos amigos, y ese es un lenguaje que no se habla. Se observa, se ve y se transmite. Entonces, eso hace un acercamiento al pueblo, que es lo que necesitamos ahora, porque después unos andan volando, pero sí bien alto, ¿verdad? Con unas marcas que dices, ¿cómo la compró? Oye, el otro día estaba conmigo el ingeniero Armando Guadiana, vino a entrevista, claro. Y le aposté que se estaba ahí. Sí, bueno, se rajó y luego dijo que sí. La verdad, don Armando Guadiana, y decía que no tenía tanta lana. Y le digo yo, lo que cuesta tu sombrero cuesta mi traje completo. Sí. Sí. Hay gente que trae muchas buenas marcas, ¿no? Bueno, mira, el bagaje de los años también cuenta, ¿eh? Claro. No podemos tampoco hablar. Claro, don Armando, mi respeto es para el señor, pero el bagaje, él puede comprarse lo que quiera porque ya son tantos años en que ha estado en el medio y trabajando. Pero esto lo hablo en las nuevas generaciones de políticos, en las nuevas generaciones que se quieren dar y darse a conocer con la gente. Bueno, hay que tener un lenguaje coherente, tanto físico como verbal. Eso es bien importante. ¿Qué recomendación? Tocaste un punto muy importante. Tengo muchos amigos jóvenes de 25, 30 años que están ya tomando puestos de decisión en la política coahuilense. Claro. ¿Qué recomendación les das? Pues definitivamente tienen que ser asesorados.
porque estamos, venimos arrastrando una generación de muchos valores, no quiero decir que no los tengan ahora, pero venimos con una formación muy estricta, muy concreta, y las nuevas formaciones pues son más, vuelvo a repetir, más permisibles en muchas cosas, pero son autopermisibles, y eso en el mundo de la política sí se puede, pero tiene sus limitantes, y después, ¿por qué les dicen? ¿Por qué les echan? ¿Por qué platican cosas que no son? Bueno, es que tenemos que empezar a formar nosotros mismos a nuestros políticos. Tenemos que darles esa cara que queremos ver en ellos. Oye, pero ¿cómo asesorar a alguien que no sabe escuchar? Porque luego hay muchos políticos que no quieren escuchar. Ese es un mal del siglo, es un mal de generación, y no se trata de los millennials, no se trata de las nuevas personas que estamos conectados por los medios. Eso ya viene de casa. Perdón que lo diga, hay que abrir de veras el sentido, escuchar, saber lo que nos va, y siempre con personas que te hagan sentir en confianza, porque el escuchar te va a abrir absolutamente a la verdad. Oye, Jorge, el primer sentido que desarrolla el ser humano cuando nace es el tacto y el escuchar. El escuchar. Es el primero, es el niño cuando nace escucha, y lo vamos perdiendo con el paso del tiempo. Yo creo que es uno de los principales problemas del ser humano. Dejamos de escuchar y eso nos hace que dejemos de aprender. Definitivamente, y yo creo que lo hacemos muy a propósito. En opinión muy personal, lo hacemos muy a propósito porque vamos confiando demasiado y nos vamos haciendo muy ensimismados. Esta es una generación diferente, es una generación que necesitamos impulsar, apoyar, y siempre de la mano de personas como Memo y un servidor y toda la gente que estamos en la industria, que siempre queremos que nuestra gente, nuestros políticos, nuestra sociedad vaya cambiando. Y uno de los valores principales es: vamos a empezar a aprender a escuchar. El que escucha no se equivoca, como el que pregunta jamás se va a equivocar. No hay cosa ni situación que no puedas arreglar si no escuchaste y no preguntaste. Así que ese es un consejito ahí nada gratis, más de vida. Este fue gratis. De vida, claro. Caro, sí, porque sí. No importa la edad que tengas, siempre hay que escuchar, porque tu autoridad puede ser un niño de 5 años, o puede ser un hombre de 100 años. Si sí. Tiene la razón, órale, agradecer. Qué gusto platicar contigo. Hombre, al contrario, Memo. La verdad, espero que todos los viernes tengas el tiempo me encantaría. De acompañarnos. Espero que podamos desarrollar estos proyectos que hemos platicado juntos. Eres una institución y eres un buen amigo mío. Gracias en lo que te pueda servir, y invitar a toda la gente que se una a esta gran familia de tiempo. Muy bien, concreto. Te agradezco. Eva, ¿dónde anda Katia? Anda en Torreón, se fue a vacunar. Katia es mi compañera conductora. En la colonia Satélite Sur, que hay problemas de audio. ¿Saben cuándo empiezan a vacunar a los mayores de 50? Cuando el gobierno federal quiera. No sabemos cuándo quiere. La verdad, al gobierno se está le avisan un día antes. Oye, ya vamos a empezar a vacunar. Ahora mira, yo venía con el brazo bien ponchado. Si me toca la próxima semana, voy a venir como Popeye. Ahí se va a notar si me inyectaron o no. Y así dormido, ¿no? Exacto. Gracias por mantenernos informados. ¿Tú qué prefieres? ¿Barbacoa menudo? Bueno, ¿qué pasó la noche anterior para comer barbacoa menudo, verdad? Yo me acuerdo que me preguntaría. Barbacoa. Oye. Tengo una dinámica, el próximo lunes es 10 de mayo, vayan, lleven a con Jorge Figueroa a todas sus mamás, regálenles un cambio de imagen, regálenle un corte de pelo, la mamá es la que nos trajo al mundo, por favor, no tengan madre. Tengan madre, y no madre ardida, por favor. Sí, búsquenlo ahí, sí. Ya comprométeme, ¿quieres que regalemos el día de algo? Yo no te comprometo nada. Así es la vida, los amigos se comprometen, yo no sé cómo lo vas a hacer, okay. Pero vamos a regalar un cambio de look, tú te vas a encargar. Oye, soledad, voz oficial y conciencia de concreto. Dije. Un cambio de imagen con Jorge Figueroa, pero hay que trabajarlo en friega. Así es ya. Es una joya lo que está regalando aquí al aire, la verdad. Como dicen en el pueblo, en greña. Muy bien. Oye, la gente de Blooms, Detalles Florales, el negocio de mi esposa, nos está haciendo el favor de regalarnos un ramo de 100 rosas. ¿La dinámica cuál va a ser? No me acuerdo. Ahorita sale, me emocionó, sale ahí. La verdad, nomás estén al pendiente de las redes, en concreto, las mías personales, de Marcelo, también nos va a echar la mano para difundirlo. También el tema del cambio de look con don Jorge Figueroa. Sí, claro. Qué gusto que podamos haber concretado esto, en concreto. Gracias, qué amable. Dios te bendiga, de verdad, gracias a toda la gente. Buen día. Vámonos ya nos alargamos un poquito, los dejo, ya viene para acá Ivonne, Ana Karen, Miguel con el tema de las primeras planas, viene el noticiero, noticias nacionales, internacionales y locales, estamos en concreto por todas las plataformas de atiempo.tv, es viernes, vámonos a descansar, yo me voy a clases, tengo clases de la maestría. Sí. Vámonos, vámonos. Esto se acabó.